lecturas eran reales y ciertas. Y eso mismo pasó con una visita de la OEA a La Victoria. Y entonces, bueno, pues esa después de todo se fastidiará, para no decirte la palabra, tú te fijas. Yo entro al 14 de junio. O sea, digo, bueno, él se inscribía en el 14 de junio. Su introducción al 14 de junio. Pues como... en el año... como en el 58, 59, por ahí. Que fue después que César vino de México. Que entonces... antes de la expedición del 14 de junio, lo de Maimón y Esterón, la invasión del 59, los camiones. No, me parece, bueno, porque es que el 14 de junio, ¿no? Nosotros lo mencionamos, el 14 de junio, con el nombre, tuvo un activar de nada, ¿de qué? Creo que de un día. O sea, ese movimiento de resistencia, ese movimiento clandestino, saludo. Anda por ahí, adéltala con el tigre y pasa. Es decir, hay ese asunto de que la... pues, estábamos en esa activar de esa célula de resistencia, pero sin una línea de comportamiento, sino que sencillamente, bueno, pues éramos opuestos a la dictadura, y entonces uno hacía, más bien era de propagación para conseguir miembros hacia la resistencia, ¿no? Que después que surge con Manolo y Minerva, el tratar de organizar esa cantidad de ciudadanos que se supone, que se sabe que estaban constatados. Y de ahí que cuando se vislumbra organización para el 14 de junio, entonces prácticamente estábamos, como te digo, inscritos, que no, ¿a quién se inscribía? No, o sea, nosotros ya pasábamos a ser miembros automáticamente del movimiento clandestino, porque en una reseñita histórica que tengo de los asuntos 14 de julio, al movimiento se le da nombre al elegir su directiva formal. Estimo que fue el día 10 de enero del 60. Día 10 de enero del 60. Y el 11 se hace el primer preso del movimiento clandestino, que es un montecristeño, el doctor Cabrera. Así que el 10 se da, el 14, el movimiento clandestino toma forma, dándose una directiva formal, de la cual tenemos Montecristeño, Manolo, Callejo Grisante, que es de los Grisantes, que la profesora le tuvo que señalar, y la Cuca, Domingo Castillo. Así que en la directiva eran esos tres montecristeños. Por eso es el día 10 y el 11 se da el primer preso del movimiento clandestino. Entonces, nosotros ciudadanos, veníamos integrados a una acción, un ambiente libre de captación de miembros al movimiento, porque acciones no había. Todavía nos faltaba un buen tiempo porque íbamos a tener armas que nunca se llegó ni siquiera a concretizar realmente de dónde iban a salir y cosas, y ahí viene que abortó el movimiento. En la clandestinidad, ¿qué actividades se realizaban? No, nosotros... además de lo que usted me cuenta de buscar más miembros para la organización. Prácticamente esas actividades... y hay un gran pasaje de resistencia viva a la dictadura, y se ocasionó aquí entre por Santiago, por San Francisco, Moca y cosas, que son aquellos episodios de los que
se hace cómplice y a lo mejor ideólogo Vincho Castillo al advenimiento del movimiento popular dominicano, del cual yo soy parte, se quiso atraer hacia el lado PRD, silente, si es algo así. El asunto es que los miembros del movimiento popular dominicano presentaron, dejaron ver que su activar era más vivo, que era otra cosa, y resulta que el gobierno de Balaguer les tomó esa acción para perjudicarlos y perjudicar al PRD. Entonces desarrollaron unas actividades de irrespeto a iglesia, y ellos quemaron una iglesia o dos, y hubo una serie de acciones que se le engancharon al MPD. Yo no soy partícipe de eso, pero un ciudadano de Montecristi, a la sazón dirigente del Social Cristiano, es conocedor de eso. No creo que fuese, qué sé yo, señalarlo, pero como no está presente y no hemos sabido, no te diría el nombre, pero es un ciudadano de Montecristi, de una gran altura social. Es vicerrector de la UNFO, elemento que ha tenido programas de los 100, es un gran político, escritor de artículos y cosas, y en conversaciones íntimas nuestras, él dice que esas acciones se hicieron. Ahora, el MPD, como MPD, ejecutó más de una acción violenta. Serán los MPD, pero los miembros del 14, bueno, hasta mi conocer, porque yo hubo una actividad muy fuerte aquí entre Santiago, entre San Francisco y Salcedo, Moca y Santiago, y no tengo el dominio de decirte que no se hiciesen actividades vivas, dando a demostrar nuestra participación en la resistencia dominicana, pero en la célula que conocía, y aquí en Montecristi, pues realmente no ejecutamos acciones vivas en contra de la resistencia. ¿Usted conocía a Manolo? Sí, mucho. ¿Cómo era Manolo? Mucho. Bueno, muy corto en su activar dentro de la resistencia, porque teníamos una diferencia de edad como de unos 4 años. Una diferencia de edad como de 4 años. Yo tenía un hermano que sí era, que tenía quizás un año menos que Manolo. Pero yo conocía a Manolo porque las relaciones entre su papá, don Manuel Tabaré, y mi papá eran muy buenas. Entonces, conocía a la familia, conocía a Manolo, que no creo que hicieron unos amores formales. Elsa García, una prima mía, con Manolo, pero sí por lo menos hubo un afecto de enamoramiento, es decir que yo a Manolo lo conocí, pero la diferencia de edad no me hizo participar en actividades con Manolo, no. O sea, de intimar, ¿no? Sí, no, y participar en esas actividades que te digo que tuvo vivas aquí en sus propiedades de Rincón y en sus propiedades del puente. Sí, actividades vivas, como personas que participaron en reuniones. Sí, hay un señor que tiene aquí un pequeño colmado, Javier Rivas Pimentel, que participó en una movida de Manolo y no sé quién. Tuvieron que mandar a confeccionar unos trajes de coronel de la guardia y cosas, y con qué pito, y entonces así pudieron mover a Manolo, ¿no? Pero esas son actividades que yo las digo por vivencias ajenas. En cuanto a la participación de las mujeres en el movimiento 14 de junio. No, o sea, en cantidad fue muy poca. Pero las mujeres que participaron sí lo hicieron conscientemente, el 14 de junio, genuino, resultado, lo hicieron al nivel
de los varones. Las actividades que se les encomendaron, las desarrollaron. Que yo ahí he estado buscándolo, pero eso no sería una gran cosa, porque tiene que haber referencia para conseguir. En uno de los periódicos nacionales hay un par de páginas en que presentan a Piqui Lora, una muchacha, qué sé yo, con unos 18 años, tan bien formada, o sea, en ese argot dominicano, tan buena hembra. Hoy esa muchacha tiene el interés de meterse al monte, en los cerros de Constanza y los ríos y la pendejeta. ¿Y cómo uno no consigue eso? Pues, bueno, es cierto que la prensa lo recogió antes de ella morirse. Y yo tenía ese reportaje guardado. Y debe estar por ahí, porque no sé quién me lo podría robar, porque aquí no vive mi gente, nada más que yo la mujer. Pero eso hizo pique. Y así las mujeres se integran, pero en un número de uno a 25 o de 1 a 30. Aquí en Monterrey, creo que no integramos a ninguno más. Hablamos anteriormente de la clandestinidad del movimiento. El movimiento de desvelado y ya luego el movimiento pasa a ser una organización política. ¿Qué papel desempeña usted ya en el 14 de junio cuando es una organización política? La continuidad sí, muy bien. No llegó hasta aquí. Hasta aquí, nosotros tener formalmente un comité el 14 de junio, pero mi hermano José Manuel, el caballero, que te decía que vive en la casa de la profesora, que tú entrevistaste, y Germán Dionisio Rodríguez Tavera, estamos inscritos porque nos juntamos, no sé si los tres cogimos desde aquí de Montecristo, cómo nos juntamos, y nos fuimos a Hosto. Que la otra, sino en la otra, el 19 de marzo, que estaba el local principal, el 14 de junio, ahí a inscribirnos en el 14 de junio, inscribirnos. Y entonces ya sí, viene una serie de acciones de vivencia fuerte. Y Batista tiene que haber estado preso como 5 veces en solitaria. ¿Y qué año fue eso? Bueno, y a raíz de la muerte de Trujillo, de mayo para allá, empieza una serie de actividades vivas, pues ya estas son otras 500. Actividades vivas que dieron al lugar, te digo que Guillermo Batista no es delincuente, ni siquiera de hacer fullería. Yo estaba ahí en solitaria como 5 veces, preso en Baní por actividades vivas, la Marcha de Santa Cruz, y fui preso de la Victoria en el año 62. Por eso ya es un periodo de acciones vivas. Como te he estado diciendo, en la clandestinidad, la participación de la clandestinidad del movimiento 14 de junio fue muy silente en cuanto a acciones vivas. Pero luego de, no, nosotros, como aquí hay vivencia fuerte, enfrentamiento con la policía, estuvo tú ahí, le dice, nosotros la trampa y ustedes a palo y tiro. Mi compadre, tanto que es preso de la 40, así ahí, ¡pum! Un tiro para que el tipo no tiraba bien y le entró por aquí, por este hombro. Aquí, y la suerte que nada más le cogió la carne. Y sí que nosotros, sí, hemos embrujado con la policía. Ahí en esta misma calle tiene un taller de talabartería. El señor Pérez Pucón, uno se sienta con el equipo a conversar el asunto de entrar a un bar, una cosa. Y bueno, como nosotros no éramos simpáticos a la policía no era simpática, nosotros, como nada, te digo que nos embrujábamos a los villazos y a la trompa, eso no era de que el señor, ¿no? Son vivencias ciertas. Y durante un periodo, yo sigo no participando tanto, porque dentro de mí, accionar social, mantengo todavía con estos 70 años de edad que tengo, no admitir acciones que yo creo que son abusivas, las rechazo. Quizás, no sé, ahorita las circunstancias que dirán, y tendré que apiñarme a esas situaciones, pero no sé si me calienta la... Y yo soy una persona muy afectiva, muy poco dable a estar en actitudes de violencia, pero soy fácilmente violentable. Que no me quiere violentar, que no se le ocurra que yo soy gusano. Pareceré gusano, pero no soy gusano. Entonces eso, así que
Ahí medio se me perdió de aquel. Usted, hablábamos de las actividades que ya se realizaban en 14 años cuando era organización. O sea, no, entonces. Y usted me contaba de que usted fue preso en 1962. De, ah, fui preso de la Victoria. Ese es un pasaje tremendo, muchacho. Esa es una anécdota de escribirla. Bueno, en el año 62 habíamos Víctor Dan, mi compadre, tanto Gustavo, nos fuimos a las hermanos Pinzón a oír música de Daniel Santos y Matamoros. Ellos casi se especializaban en eso. Pero había toque de queda. Entonces, toque de queda. Ah, carajo. Cuando se llegó la hora, entonces salimos a la calle, apareció una patrulla, abrió pavo, trancado. ¿Usted recuerda la fecha de eso? Sí. Eso fue muy cerca del 14 de marzo. Eso fue en el año 62, el gobierno del Consejo de Estado. La situación por la que pasé, a lo mejor no me dejó lisiado o lo que sea, porque era el gobierno del Consejo de Estado. En otro gobierno, pues, a lo mejor lo hubiera visto azul. Bueno, pero se dio el caso de que, viendo la patrulla, entonces donde nos llevan preso es al cuartel, todavía ahí, y que yo enciendo que vaya a la capital, paso por ahí. José Martí, entre Caracas y Ravelo, en una de las calles que hace cuadra, en el parquecito Enriquillo, el parque Julio Mulé. Bueno, ¿qué pasa? Yo vivía en Félix María Ruiz, entre José Martí y Duarte. ¿Qué pasaba? Que si de ahí que estamos a mitad de cuadra, bajábamos a la Ravelo, bajábamos a Félix María Ruiz y doblábamos ahí a la derecha, pues yo estoy en mi casa. Entonces quiero razonar con los policías de que para dejarme a dormir ahí, pero acá, ustedes lo que van a hacer es despacharnos por la mañana, porque no estamos aquí por ningún acto delincuencial, sino por estar en la calle violando la disposición de toque de queda. Bueno. Entre que alego y medio alego y no alego, agarran un policiota como de yo no sé qué pudiera saber policía, si un policiota como de 5 o 4 pies, algo con 100 libras de peso. El policía se alarmó y dijo una frase que no recuerdo bien, yo pienso, pero en una situación como esta, este hombre puede decirme eso y que yo me aguante. Entonces, levanta la mano, pues. Registrarlo y trancarlo, que es lo que tanto jode, que alega y que se yo cuánto, yo le voy a la mano. Pero para registrarme me viene a poner la mano en la cintura, ¿no? Entonces yo le vi este lado de oreja tan grande y bajé la mano y le di ahí mismo. Bien, policía, yo no sé si murió, si quedó lisiado, qué diablo pasó, pues yo no lo vi más. Pero me agarraron ahí, imagínate tú. Y entonces me sonan palo que se acabó, me rompí la cabeza entre partes y me metí el país adentro. Yo seguí con la mala sangre montada y habían como 8 sanitarios y 10 lavamanos y descuajaré esa cosa una a una y le exploté entre las paredes y los como 30 presos que estaban ahí pegan el grito al cielo, soltan a todo el mundo y me dejan a mí solo ahí. Entonces, para que lo voy a dejar hasta ahí porque la anécdota sigue, pero no sé cómo está tu tiempo, no es simple. A la sazón es miembro del cuerpo de abogados del 14 de junio, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Yo me pongo en contacto con el doctor Luis Enrique Carrasco Castillo. Él se pone en contacto con Euclides y armaron una. El doctor Carrasco trabajaba del Gutiérrez y se presentaron a la estación en una ambulancia con un médico con estetoscopio. Perdón. ¡Llena! Sí. Eso dio a lugar, ¿no? Que el doctor Carrasco se organizó, bajó con una ambulancia, con un médico, con estetoscopio y cosas de Euclides en tierra. Recuerdo muy bien, Carrasco vestido, bien, formal, con corbata. Euclides también. Y me llevaron a algo tío. Bien, estoy yo. De fenomenal. Euclides Gutiérrez solicitó audiencia para el viernes. Y me dieron de alta, Carrasco me da de alta, pero cuando vamos el viernes a la cosa, no hay audiencia porque Leopoldo Pérez Sánchez se había metido en la oficina del procurador fiscal y el diablo fue. Me iba a llevar tinta para la Victoria.
Alex llegó allí, recuerdo que era así, y había ahí unos asuntos de hierro llenos de porquería con los gusanos bollando. Y yo dije, si tengo deseo de orinar o de descuerpar, eso será aquí mismo, porque eso no es para gente. Ajá, sí, eso digo yo. Ah, usted se lo va a decir al policía. Y para ese tiempo tenía la policía a la casa. Tráeme al policía. Digo yo esto. Ah, pues, eso se lo va a usted decir al capitán. Tráemelo, que yo te aseguro eso. Es aquí en el salón este que yo voy a hacer mi necesidad. Yo no me aplato ahí. Aparece el capitán. Ahí se pone Guillo Batista, bajitico. ¿Quién es el capitán? Luciano Castro, compañero mío de estudio. Y lógico, me aplaco cuando el coronel viene, le dio problemita con la policía y cosas, pero empieza a lanzar vainas resolver. Y coño Luciano, me pasó a enfermería. Aquí estaba limpio, limpio como una clínica. Y no obstante, me mandó toalla, pasta y cepillo nuevo. Y desde su casa hasta el martes, porque el lunes era festivo, me mandó desayuno, comida y cena. Eso hizo Luciano conmigo. Por eso quiero. Acotar eso porque hay personas que responden. Así que el problema fue con la policía. La cárcel la tiene la policía y sin embargo él respondió al amigo en esa condición. Bueno, pues yo creo que por cuestiones de tiempo, usted sabe. Sí, sí, sí. Todavía nos quedan varias entrevistas que vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. Y si en otra oportunidad nosotros pues estamos aquí, que eso es seguro. Entonces podríamos ya terminar con alguna otra cosa. Sí, yo viajo con mucha frecuencia a la capital. Voy a querer tener comunicación con ustedes, porque quizás una vez de esas que esté en la capital, me digo, don Guillo, pase por aquí para nosotros cotejar ciertas cosas de Montecristi y lo haría con gusto. Mira, Alexi, no deje de ir al puente. Vamos a premiar esa comunidad con una pequeña entrevista con quien sea. Si se hiciese aquí, cerca de la policía, hay alguien que tiene un pequeño negocio que es de la gente de ahí, de la Peña, no tendrían que ir a la Peña, que es el señor Javier Rivas Pimentel. Podría ser una... Sácale un tiempo, sí, pero vamos a incluir a esa sección, paraje, que Manolo antiguó mucho ahí. Okay. Bueno, pues nada, siendo ahora mismo las 10:10 de la mañana, vamos a darle un hasta luego a lo que ha sido esta interesante entrevista con el señor Guillermo Arturo Batista García, que de buena fe ha compartido su experiencia en lo que fue el movimiento 14 de junio. Por demás interesante la conversación con usted, dándole nuevamente las gracias. Ya lo había hecho con anticipación, no me arrepiento porque veo en realidad que estos datos pues afloran mucho, ¿verdad? Incluso esto de la Legión Azul, que es una de las cosas que teníamos un poco débiles. Gracias por esos datos y gracias por compartir su tiempo con nosotros. Hay que ampliar. Hoy es sábado 25 de noviembre del año 2006. Nos encontramos en Montecristi, dentro del marco del proyecto 12 de 14 de julio. Y es un placer para nosotros compartir en esta oportunidad el testimonio de dos hombres protagonistas y líderes de la República Dominicana. Ellos son el señor José Alejandro Peña Navarro y el señor Teófilo Daniel Durón. Con ellos dos estaremos conversando. Buenos días. Gracias por recibirnos. Un placer para nosotros. Aquí en Montecristi. Para iniciar y con grabación, por favor, repetir sus nombres. José Alejandro Peña Navarro. Teófilo Daniel Pérez Cruz. Y cuéntame. Para ¿qué es su nacimiento? Iniciando por ahí. Mi fecha de nacimiento es el 26 de noviembre del año 1941. 26 de noviembre. De noviembre del año 1941. Cumpleaños, ya cumpleaños, 65 años. Hablen de su vida, cuéntenos. Para los archivos generales de la nación, voy a expresarles cómo nació el antiturismo en mí y mi participación en el movimiento clandestino 14 de junio. En el año 1930, cuando Trujillo tomó el poder, mi padre, con Arturo Peña Cabreja, fabricaba pólvora para cacería. Entonces, en esos días, comenzaron a explotar bombas en las oficinas públicas y en la ciudad de aquí de Montecristi.
pero mi padre se apura para Cacería desde antes. Y de allá le mandaron, le infiltraron un militar, le compraron pólvora. Y ese fue el cuerpo de delito para cogerlo preso. Y cogieron a él y tres hermanos más presos. Lo llevaron a La Jabón, a la frontera, y duraron 6 meses presos, con maltratos, torturas y sufrimiento. A él lo soltaron. Yo no había nacido, no había nacido. Yo nací en el 41 y estoy relatando en 1930. Pero él tenía ese sufrimiento dentro. Y siempre, cuando yo nací, me decía eso. Recordaba eso importuno que había pasado en el gobierno de Trujillo cuando comenzó, porque él era antitrujillista. Y yo crecí en eso. Luego, cuando tenía 18 años de edad, pertenecí a la Legión Azul, que dirigía Domingo Antonio Peña Castillo, la Cuca. La Legión Azul tenía como sobrenombre la pandilla de la Cuca. Esa organización, su fundamento era protección uno al otro, ayuda y actividad deportiva. Cuando en el 1959 vino la raza inmortal de Cuba, desembarcaron por Constanza, Maimón y Terondo, Armando de Chique y Memoria, Gómez Ochoa, unos 198 expedicionarios, la expedición más grande contra Trujillo, en casi su totalidad dominicanos, aunque habían de otras nacionalidades. Entonces, ellos perecieron, fracasó la invasión, pero su semilla, sus ideales de patriotismo, que era destruir, derrocar la tiranía de Trujillo y hacer un cambio político y social, esa idea, quedaron aquí. Entonces, Manolo, Minerva, las hermanas Mirabales, los esposos de Andrés Mirabales, Domingo Antonio Castillo y otros, fundaron aquí en Montecristi el movimiento revolucionario clandestino 14 de junio. Entonces, casi todo lo que pertenecíamos a la Legión Azul, pasamos al movimiento clandestino. A los 18 años, me dice que usted pertenecía a la Legión Azul. A los 18 años, ya yo pertenecía a la Legión Azul. El movimiento revolucionario 14 de junio se ramificó en todo el país, porque ya teníamos los ideales de la raza inmortal, derrocar a Trujillo. El movimiento fue develado en enero de 1960. Pero antes de ser develado, yo lideraba un grupo de 10 hombres, y entre ellos estaba mi compañero Teófilo Daniel Perdón. Y Teófilo Daniel Perdón, mi compañero en la Legión Azul, mi compañero de infancia y mi compañero de prisión. Entonces, develado el movimiento en enero de 1960, el 8 de febrero, caímos nosotros dos presos junto a otros compañeros. Ahora vamos a darle la oportunidad a ese movimiento que se tenía de 10 hombres. Bueno, dentro del movimiento del Revuelto 14 de junio, yo era como un teniente, vamos a decir, con 10 hombres, al cual me transmitían las órdenes a mí, y yo le comunicaba a los demás cómo iban los acontecimientos, cuando la posible arma que esperábamos, dónde iba a aterrizar el avión, traía las armas, y todo el movimiento que había, porque Manolo y la Cuca se reunían periódicamente, entonces la Cuca me informaba a nosotros cómo iba la zona. Que el contacto suyo era la Cuca. El contacto mío era la Cuca. ¿Usted lo transmitía a sus hombres? Yo lo transmitía a los demás hombres. Bueno, pues, sobre la argumentación de José Alejandro, por ejemplo, debo participar. Mi participación, porque veo que él hizo comentarios que retroceden al movimiento 14 de junio. Cuando yo tenía 5 años, yo nací en el 1935. 1935, 12 de septiembre de 1935. Yo soy de La Jabón, llegué en el 43. Negrita, ven, coge el teléfono. De La Jabón, llegó aquí a Montecristi en el 43. En el 43. No sé si los archivos de la Nación, si hasta los archivos de la Nación lleguen. Conocimiento de una manifestante que le pusieron bombas de cobro blanco en un camión. Ahí murió Francisco Linazo, su primo hermano mío. Cuéntanos. En Tajabón. Un camión de las primeras manifestaciones antitrujillistas en el 40. Le pusieron bombas de cobro blanco y lo mataron a todos. Ahí murió
Francisco de la Cruz, Francisco Liranzo de la Cruz, mi primo hermano, hijo de Juan Pérez, mi tío, hermano de mi papá. ¿Y cómo fue eso? Eso fue en el 1940, yo tenía 5 años. ¿Y qué usted escuchó? ¿Qué te averiguó? Bueno, las argumentaciones desde los 5 años ya las tenía. Es decir, que las argumentaciones de la fechoría de Trujillo, ya desde pequeño yo venía con ese, pero ya pequeño no, la verdad. Trasladándome de Dajabón a Montecristi, la de 8 años, en el 43, comenzamos el asunto de la, del taller de mi padre, la batería. Yo viajaba a Santiago, allí tuve conexiones con el que te mencioné, Teófilo Luis Santos Colón, mi primo hermano. Eso lo mataron en la 40, es decir, cuando encontré a la mamá en la primera visita, ya en Pasillo de la Victoria, le dije, bueno, yo a Luis no lo he visto. Pues, vamos a retroceder el asunto del apresamiento del grupo que, en adición a José Alejandro, estaban en la azotea de la fortaleza San Fernando aquí de Montevideo. Eran Che Grullón, Armando Álvarez, Diógenes Casela, Ángel Corina, Carraca Zapata, José Alejandro, y José Alejandro, el último en salir luego con Alfonso. Sí. Cuando yo llegué, medio chivo, y que yo que la me fueron a buscar en un cepillo de servicio de la militar. Usted fulano está sin monte ahí. Los muchachos estaban desayunando, eran como las 9. Porque tenemos un taller de estar en la batería, se decía montar y cosas. Y entonces, ¿quién te va a dejar aquí? Yo, no se apure, que ellos no dejan llegar. Entonces, Rafaelito Tejera, un teniente de la, del ejército, que desde luego él, al referirse al nombre mío, dijo, yo soy de aquí. De buena fe, llevó un cepillito y no, cuando llegué a la azotea, tenía toda esta gente en el sitio distinto. Es decir, o sea, llegué, colóquese ahí. ¿Fue el último del grupo? Sí, el último del grupo. En enero, ¿verdad? El 9 de febrero. El 9 de febrero. El 9 de febrero del 60. Ah, no, en enero, sino el movimiento fue develado. Sí. El movimiento clandestino en enero. Ya había gente presa. Ya había gente, ya Manolo y la Cuca estaban presos. Sí, 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 ya había mucha gente presa. ¿Y qué ustedes entonces pensaban? Porque ustedes sabían que lo podía entonces. Sí, sí, sí. Ya nosotros sabíamos lo que había cuando cogían preso. Ya sabíamos, sí. Pero tenían el temor de que la persecución iba detrás de ustedes. Sí, sí, sí. Ya sabíamos. Es decir, salimos, terminó. Sí, porque fue servicio. Déjame hacer un paréntesis ahí. Sí, ¿no? Cuando él llegó, que estamos en la azotea de la fortaleza San Fernando del Montecristi, ya Armando Álvarez estaba ya con nosotros. Armando Álvarez fue exiliado dominicano antitrujillista en Cuba. Y pasó a Venezuela y con Juan Bosch y estos otros auxiliados, ellos fueron de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano en el exilio. Exactamente, Armando Álvarez fue de los fundadores. Entonces era antitrujillista, pero ya Trujillo le había permitido la entrada aquí y era vigilado muy discretamente por el Servicio de Inteligencia, pero a mí me dijeron que él tenía un grupo paralelo al grupo de al Movimiento Revolucionario Argentino 14 de junio. Y yo traté de entrevistarme con él, con Armando. Entonces, de ahí se descubrió y cayó ahí preso. De esa conversación que yo tuve con Armando. Sí. Él estaba aquí en Montecristi. Yo fui donde a decirle que yo pertenecía al Movimiento de la Cuba. Sí, buscando contacto. Buscando contacto con él, porque yo sabía que era exiliado. Entonces, él tuvo miedo, él creía que había sido un militar de servicio de inteligencia que había ido donde él. Entonces, él tenía relaciones aquí, en el pueblo. Y de ahí salió, que él cayó preso junto con nosotros. Sí. Vinculado con nosotros, sí, pero está en dos movimientos aparte. Pero luego a él lo llevaron a la 40, pero a él lo soltaron. Sigue la narración. Pues salió dos cepillitos así, el 45 y 46. Capitar en la tarde. Todos. Llegamos a las 40. Comenzaron los interrogatorios para depurar quiénes eran del movimiento y quiénes no eran. Armando. No, señor.
Mire ese viejo, digo, no, no. Sí, digo, no, no, no. No tengo ningún conocimiento de participación política. ¿A usted le preguntaba? Me preguntaba, le preguntaba. ¿Su compañero? De los de viaje. Che Bullón, sobrino del gobernador. Este muchacho que su papá en Venezuela, conspirando, no, no. No tengo ningún conocimiento ni puedo acreditar. Será que lo ve para allá. Por la mañana, pero comenzaron con unos. Candela. Candela. Armando Álvarez le dieron un maltrato allá en la 40. Desde que entró al pasillo, era galleta y golpe. Un señor mayor, de ambos lados. Y a él y a los otros también le dieron muy maltrato allá, mucha tortura, mucho golpe y cogiendo investigando a Armando Álvarez. Armando Álvarez nos maltrataron cuando entraba. A Armando le dieron la galleta, que cosa, este viejo, yo qué, sí. Pero sobre los cuatro chuchos del Coliseo. Porque hay que hacer memoria, los cuatro chuchos del Coliseo y la ocho correa de la silla, los dos bastones eléctricos, ahí yo no lo puedo. Está bien, pero sí maltrataron a Armando. A Armando sí le dieron galletas, ahora recuerdo. Este viejo, pero, con estos muchachitos pretendiendo un gobierno y cosas, pero de ahí en adelante después nos preguntaron a nosotros. Y este señor, este señor en ningún momento. ¿Qué edad más o menos? Tenía él. 60. Como de 50 a 60 años. Pero la declaración. En el año 40, en el año 60. La declaración de nosotros lo liberó de que continuara en la 40. Porque, no, sí, porque él me dijo a mí que no estaba con la CUP y que no tenía ningún movimiento ni nada. Y yo lo testifiqué y él también. No, porque no tenía vinculación con el movimiento. Nos trataron ahí y dijo, no, este señor no tiene ningún. Entonces comenzaron con nosotros. Lo soltaron a ellos. Sí. Nombraron. Pero hubo un. ¿Ese mismo día o al otro día empezaron? Lo despacharon por la mañana. Lo despacharon por la mañana. Ahora hubo un problema. Que Corina Carrasco, muchachocito, que participaba con ellos en las conspiraciones, no en movimiento, no lo han dejado a nosotros. No han dejado el tema de nosotros ahí. Yo no sé de eso. Estos son los que saben de su vaina. Nosotros queríamos. Óigase, mi hermano. Él decía eso. Sí, yo no sé de eso. Óigase. Y Candela, el señor del Coliseo a la silla. Vamos a ver si esto es el ejemplo que me dicen. Vamos a decir que es electrónico, la 8 correa candela, para el Coliseo Hito y para Silla José Alejandro. Y yo no sé de eso, ¿qué pasa? A Corina no le apuntó la mano. El sargento Reyes me lo decía. Fue que así de relajo, dice, coño, pero este hombrecito es nervioso. Y le daba con un chucho fuera de tortura. Y tenía ese muchachito ahí. Nosotros pensábamos que Corina Carrasco era un infiltrado de la CIA. Hasta con los tiempos vimos que no era como pensábamos. Entonces, bueno, el asunto es, se están haciendo señas. Y era verdad, yo voy a hablar. Aguanta, para no llevar, no viendo, y todo lo que lo hizo del morro. Los musos y los este muchacho de los hijos de Mr. Johnson, que estaban todos en el movimiento. Estaban todos, los tenía yo involucrado en el asunto. Entonces no queríamos. Hablar, queríamos llevar gente. Y Candela, y se están haciendo señas. Y era verdad, nos veíamos la cara. Oriente, y Chucho, y Candela, y cosas, ya somos otros y no chicos. Pero ¿qué pasa? Que ya estoy viendo el colega,